Antes de comenzar el video, ¿te gustaría tener diseños personalizados como este, el que están viendo en pantalla? Miren, vean el excelente trabajo que hizo con esta foto mía, incluso hizo el tatuaje en el brazo demasiado bien, así que si quieres diseños como este, visita la página de mi amigo John Ryu, te puede hacer diseños como ese, dale me gusta a su página, si quieres un diseño simplemente escríbele para que lleguen a un acuerdo para un diseño o un retrato de alguna foto así. Visítalo, dale me gusta, el link de su página estará en la descripción. Hola, hola gente, soy Rey Rey, ya trayéndole lo nuevo que trajo el evento de Halloween. Sé que no he hablado del anillo, pero ya era momento de hablar. Sé que no he podido estar ausente en YouTube, pero eso me dañó la lacto, así que voy a estar algo ausente en YouTube, así que voy a poder subir cada vez que pueda. Así que comencemos ya con el video y comencemos con el anillo. Incremento los daños 7% y también incrementa 7% el critical. Es perfecto con un fuego, un full trueno o fuego trueno para que quiera hacer 50 y 50. El casco no dar nada, el bajite es un asco, lo único que hace es ignorar 8% de la evasión del oponente y reduce el daño 5%. Lo rescatable aquí es el yuku, tiene un buen daño para nivel 60 y el tremendo efecto que tiene es el efecto de desorden por 10% por 2 turnos, que está muy bueno prácticamente para eliminar. Más que todo para los enemigos que tienen mucho purify o mucho reactivos, es perfecto para eliminar estos efectos, ya que elimina el purify, el reactivos, la combustión, el critical y la evasión del enemigo. Por eso me despido, gente, espero que les haya gustado. Cualquier cosa que la vean en un minuto o cuando tenga chance, se lo responderé. Hasta la próxima.